shake it up, you will stop, shake it up, you will stop, shake it up, you will stop, boy. Están muy buenos días, bienvenidos a este su programa favorito, el mejor, que donde no hay alumnos, el mejor de DGSTV, aunque por ahí tenga visitas y ya me estén viendo, pero es la realidad. Aunque les voy a platicar un poquito. Resulta que en diciembre estábamos platicando acerca de este programa y de, ¿lo puedo decir? ¿Me dan permiso? Sí, bueno, ya está. Resulta que está por acá Alma Torices y está Rodrigo San Martín. Y resulta, es que para los apellidos yo soy malísimo. Hay veces que se me olvida el mío, imagínense. Y para los nombres también. Entonces, y para los nombres también soy malísimo. Pero bueno, platicábamos que, pues resulta que yo tengo más vistas en YouTube. No, que yo, ay, sí, y por ahí alguien, que ya dije el nombre al principio por ahí, pero ¿qué crees? Que tienes más vistas porque traes invitados y aquí voy yo sola, ¿verdad? Sí, por ahí fue algo así, ¿no? Yo me estoy quejando al aire. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando como todos los días, como todas las tardes. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Y también, ¿por qué no? Como siempre lo hago, le envío un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez, este programa se llama Hola, ¿qué hace? Es el primero del año por una situación que, lo voy a decir, nos dejaron plantados en el programa pasado de hace 15 días, no pudimos hacer nada, sin embargo repetimos uno de los programas más vistos de esta serie. Les vuelvo a repetir el nombre, Hola, ¿qué hace? Bueno, ¿y qué creen? Que como siempre nos complacemos de tener invitados distinguidos, de tener invitados que de verdad hacen la diferencia en este espacio. Y no es un día diferente. Esta mañana nos acompañan dos personas que se dedican a la música. Música escuchamos en cualquier momento, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando hay un nacimiento, boda, funeral, divorcio, para todo escuchamos música. Por cierto, déjenme comentarles, chequen en los videos de YouTube subidos por The Gest Media de en este mes, un video de un alumno distinguido, Carlos Jiménez, que lo tuvimos hace un par de días, recuérdenme, el martes 27, por favor, chéquenlo. Él vino a vernos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y resulta que el chico llamado Carlos Jiménez toca el violonchelo de una forma espectacular. De verdad, mis respetos para Carlos Jiménez, que por cierto, despuesito le vamos a hacer llegar el video de su programa. Y bueno, pues esta mañana me acompaña una persona a la cual yo estimo mucho y se llama Marcos Montes. Marcos, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, pues a mí también me da mucho gusto estar aquí, finalmente. Después de meses de estar preparando este programa, de estarlo platicando y bueno, pues esperemos que no sea el único, ¿no? No, y déjenme comentarles que no nos fue muy fácil por cuestiones de tiempo.
siempre, oye, ¿qué te parece si nos vemos, si nos juntamos, vamos a platicar, ¿qué te parece una bohemia? De hecho, en algunas ocasiones le había dicho a Marcos que nos juntáramos para una bohemia. ¿Sabes qué? Podemos irnos a un jardín, podemos irnos a algún lado. Pero nunca se había podido dar la oportunidad. Te voy a preguntar, Marcos, ¿qué haces? Bueno, yo soy músico desde los 13 años. A mí un amigo, Mario, tú lo conoces, bueno, Iván lo conoce también. Pues me iba a meter a su casa y él tocaba la guitarra. Y entonces yo le dije, pues enséñame a tocar la guitarra. Y él me decía, pues bueno, mira, esta es la nota de do, esta es la nota, hay notas así. Yo le decía, no, yo no me enseñes ahorita eso, que yo no, después aprendí que eso era realmente la música, ¿verdad? Porque es parte de ello. Más le decía yo, pues enséñame a tocar una canción. Y lo que aprendí a tocar fueron canciones, ¿no? Y ya después, de grande, con amigos, músicos igual, con el compositor de la rola del esqueleto, que es Miguel Ruiz, con él él se dio cuenta, ¿no?, de que no sabía yo armonía, y entonces me dijo, pues yo te doy clases, y empecé a tomar clases con él, y a partir de eso ya autodidacta, me fui interesando más en la música y ahora pues sé leer, ¿no? Sé leer nota y soy músico, ¿no? Toco en todos lados, en donde se puede, ¿no? He tocado en centros de cultura, he tocado en cafés, he tocado así en muchos foros, ¿no? En tocaditas, por ahí el sábado hay una tocadita, a ver si voy, ¿verdad? Y ahí es por allá en Tláhuac, ¿no? Están invitados. Se maneja mucho el lenguaje ese de ando buscando el hueso. ¿Eres huesero? Pues no me he querido dedicar tanto a eso, aunque todo mundo tenemos necesidad, ¿no?, del hueso. Pero sí, pues los músicos hueseros son aquellos que pues sí, de alguna manera sí somos hueseros, ¿verdad, Iván? Porque sí, o sea, alguien, somos músicos y se necesita un músico y pues ahí llaman al huesero, ¿no? Al músico que ya se sabe todas las rolas, que ya sabe tocar. Ese es el huesero, ¿no? El que toca aquí, toca allá, toca con este, toca con aquel, ¿no? Trabajo es trabajo y ahí tocas con todos, ¿no? Bueno, comentas que sabes leer, que tocas guitarra, bueno, sabes leer notas musicales, a eso nos referimos, ¿verdad? Bueno, también sé leer y escribir. ¿Sí sabes leer? Ok, bueno, eso está excelente, eso está de maravilla, pero bueno. Me precio de tener una gran cultura. A ver, ¿qué libros has leído? Uy, bueno, muchos. La verdad, he leído libros... Hay de todo tipo de libros y hay libros para cada momento, ¿no? Yo me adelanté, creo, y leí algunos libros para adultos. Por ahí, ahí compartimos con aquí una amiga que estoy viendo por aquí algunas lecturas, ¿no? Bukowski, los poetas. Los poetas, hay la Generation Beats, que es una generación de escritores de Estados Unidos que hablan de viajes a México precisamente, ¿no? Bueno, ese es para adultos precisamente, pero para adolescentes, pues El Quijote, El Principito, ¿no? Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, me gusta la poesía también. Fíjate que a mí también me gusta la poesía. De hecho, a veces de repente por ahí digo, de repente también escribo. ¿Y qué crees? Que hay veces que estoy allá en radio en controles y de repente pongo ahí un fondito muy padre y de repente empiezo a decir, allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote, se hacía chiquito, ¿no? Era, no, por ahí pues, era la cosa, ¿no? No, pues, pero ¿qué tiene?
¿Eso es ser poeta? ¿No, no es ser poeta? Pues sí, ya, y más aún, ¿no? Como que ya entra eso dentro, y como que ya lo flow, ya entró el flow ahí, ¿no? Como el flow que, y el ya eres tú más, sabes. El ya tú sabes, nada más para acá, ¿no? Como que sí, también todo tiene una secuencia y un progreso, ¿verdad? No hay retrocesos, ¿no? Finalmente. Muy bien. Oye, platícanos un poquito, Marcos, ¿qué género es el que más te gusta? ¿El que tocas? ¿Cuál es? ¿Qué género tocas? Uno. Y la otra, ¿qué música es la que tú escuchas? Por ejemplo, ¿podría ser clásica o qué es lo que tú pones en tu casa? Sí, regularmente escucho de toda la música, ¿no? Escucho de toda música, todo tipo de música, soy melómano. ¿Y cuál era la otra pregunta, profesora? Bueno, la otra pregunta era ¿qué género de música tocas? Ah, sí. La música que más me gusta es el rock, sí, pero toco todo tipo de música, desde clásico, o sea, me gusta y hasta un bolero, toco, he escuchado, soy melómano, he escuchado salsa, he escuchado jazz, he escuchado punk y he escuchado infinidad de música en el internet, hoy hay muchísima música. A mí lo que más me gusta es el rock, la fusión de los ritmos latinos con el rock, ¿no? Y eso es lo que más a mí me gusta tocar. Más toco de todo, ¿no? Para toco de boleros. Soy ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, pero sí pues bastante versátil, un poco más que versátil, diría yo. Pero se me fue la palabra, al rato la recuerdo, pero sí, ecléctico, soy bastante ecléctico. Entonces, porque sí, ¿no? O sea, en algún momento sí decía yo, no, en algún momento piensas en la vida, ¿no? Ah, es que a mí me gusta el rock, a mí no me gusta la cumbia, yo escucho puro rock, ¿no? Así a mí me pasó, ¿no? En la vida. Cuando pues yo crecí también bailando cumbia ahí y ahora sí que como la canción, ¿no? Dice, escuchas al magneto y escuchas a mover los hombros. Entonces, a la maldita, ¿no? Y cuando está tu noviecita escuchas otra cosa, ¿no? Pero finalmente es música de calidad y eso es lo importante, ¿no? Es música popular, la música popular es sencilla, pero es muy bonita, ¿no? Uh-huh. ¿Nos vas a interpretar algunos temas? Pues sí, con mucho gusto. ¿Que sea sorpresa o lo anunciamos? No, pues... Sorpresa. Adelante. Bueno, y también nos acompaña esta mañana Iván Muñoz. Iván, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en The Gest TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que en mi caso fue bastante improvisada. Debo decir que me avisaron a las 8 de la mañana, pero bueno, me encanta participar, me encanta ser participativo y bueno, tocar. Y pues la verdad estoy muy a gusto, muy agradecido contigo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que te diste el tiempo de estar por acá y te lo tengo que preguntar, Iván Muñoz, ¿qué haces? Pues mira, yo actualmente me estoy dando la oportunidad de dedicarme nuevamente a la música. Yo tengo 15 años ya como percusionista, básicamente he hecho muchas cosas en distintos proyectos, pero en algún momento me tuve que dedicar a otras cosas, como, bueno, yo trabajaba en un área de ventas, de seguridad informática, estuve bastante tiempo trabajando pues en empresas importantes de ese ramo por necesidad, ¿no? Por necesidad de tener un ingreso fijo. Pero realmente cuando yo estaba haciendo ese tipo de trabajos, pues siempre tenía la inquietud de seguir con la música. Me estoy dando una oportunidad, me planteé un lapso de 2 años para ver si puedo recuperar todo el tiempo que le he invertido a la música y pues estoy trabajando proyectos. Ahorita tengo un proyecto personal, son canciones que llevo, te puedo decir que 5 o 6 años componiendo de manera eventual. La verdad no soy muy hábil con instrumentos de composición como la guitarra, el piano. La guitarra toco muy muy básico, la guitarra la uso principalmente para componer,
manejo una técnica, digamos, de asociación de sonidos. Estoy más enfocado en toda la parte de la percusión, ¿no? Soy baterista principalmente y ya de ahí pues voy tocando otros instrumentos, timbales, bongos, congas y cosas que he aprendido, ¿no? Igual en el camino. Y pues como te digo, tengo ahí algunos proyectos. Actualmente, aparte de mi proyecto de reggae, trabajo con una casa de cultura. Ahí estoy haciendo algunas grabaciones en estudio con algunas personas. He tocado salsa, empecé tocando metal, por ejemplo, ¿no? Nada que ver con lo que hago ahora. Y bueno, también como comentaba Raimundo, ¿no? Es inevitable a veces esa parte del hueso, esa parte de sobrevivir tocando es un poco complicado. Yo de pronto pues he tenido que trabajar con grupos versátiles, proyectos de son cubano y de salsa, que realmente musicalmente hablando es como que de lo que más disfruto, ¿no? Y pues he tocado con infinidad de gente, hasta con gente que de pronto su música no me agrada del todo, se me hace música, pues no comparto mucho el gusto, pero finalmente somos músicos, hay que ser profesionales y pues hay que trabajar, ¿no? Y hay que comer. Eso sí, eso es importante. Oye, Iván, ¿en qué momento nace el gusto por la música? Híjole, pues buena pregunta. A mí el gusto por la música yo creo que me nació desde los 4 años, desde que tengo uso de razón. Lamentablemente conmigo, perdón, ocurre algo curioso, ¿no? En mi familia todos son de carrera, todos son gente que pues termina la escuela, que tiene una vida más ordinaria, ¿no? Entonces ese tema de las artes no les encanta del todo, ¿no? Y de pronto cuando yo tuve la inquietud de empezar con la música, no tuve apoyo en el sentido de estudiarlo o en el sentido de que me dieran la facilidad de algún instrumento. Entonces yo hasta los 18 años es cuando empiezo ya con mis propios medios y con mis propios recursos a aprender de manera autodidacta. Me puedo comprar mi primer batería y bueno, es ahí donde inicio. Y como te comento, tengo 15 años tocando, pero no son realmente activos. He tenido pausas, he dejado la música por 2 años, 3 años y de repente vuelvo. Tú sabes, el arte yo creo que es algo que no se deja, ¿no? Cuando realmente lo sientes, cuando realmente lo disfrutas, pues quizá las circunstancias de pronto te alejan un poco, pero pues regresas al camino, ¿no? Al camino correcto. Así es. Yo. Bueno, pues Marcos e Iván ya nos platicaron un poquito de su historia y yo creo que es tiempo de que ya los escuchemos. Y de hecho tenemos aquí a Fluencia aquí en el estudio. Entonces, ya lo están pidiendo. Platícanos qué van a tocar. Bueno, esta canción la compuso un amigo que se llama Raimundo Montes Molina. Se llama Día Lugar. ¿Cómo se llama? Día Lugar. Día Lugar. Bueno, aquí está Marcos Montes e Iván Muñoz y ellos suenan así. Adelante, por favor. Hace milenios, mirando hacia la nada, y la nada mirando hacia mí, y el vacío mirándote a ti, todo es nada, veo tu tiempo, es vacío, y miro todo, todo es nada, veo tu tiempo, es vacío. No sé por qué estoy vivo. Soledad es este camino. Sigo anhelando tus piernas.
están ahí, más desaparecerán. Una tarde en la vida, eterno diálogo, ayer que se fue. Una tarde en la vida, eterno diálogo, ayer que se fue. Oh. Solo un día, lugar, montañas, oxígeno, luna, piedras, animales, flores, están ahí, más desaparecerán. Una tarde la vida, eterno diálogo, ayer que se fue. Oh, y miro todo, todo es nada, veo tu tiempo, es vacío. Ahí está el aplauso. Marcos, ¿cómo se llamó el tema? Día Lugar. Día Lugar. Bueno, y también platicábamos un poquito fuera del aire con Iván, que también compone. Sí, sí, así es. Pues te digo que ya tiene un rato que me he dedicado a componer o a intentar componer. Así fue como empezó el tema. Yo tengo mucho la inquietud de pronto de expresar situaciones, escribiendo. De pronto, cuando tengo alguna situación personal, me dedico a escribirlo, no de una manera profesional, de una manera, digo, sencilla. Expreso mis emociones, trato de manejarlo como un tipo de desahogo o de catarsis, ¿no? Quizá. Y bueno, cuando empiezo a tener un poquito de entendimiento con la guitarra, es cuando comienzo a ponerle música. Y bueno, es un proceso muy lento. De hecho, considero que todavía estoy en el proceso. No creo que sea yo un compositor. Sin embargo, pues tengo 12 temas. Estoy a punto de grabarlos. Te comentaba de la Casa de Cultura donde estoy trabajando. Hay un estudio de grabaciones. Los estoy puliendo y estamos ahí metiéndole cositas interesantes. Voy a trabajar con una persona que se dedica a hacer música tecno, música electrónica. Tiene bastante experiencia. Y bueno, tuve la ocurrencia de meterle asuntos como atmósferas y de pronto algunos sonidos ambientales y cosas que puedan ahí como enriquecerla, y pues vamos a empezar a trabajarlo y a ver qué queda, ¿no? Muy bien, Iván, ¿y qué te parece si nos cantas una canción de las que has escrito? Sí, claro, pues, bueno, yo creo que en ese momento te voy a tocar algo sencillito. Si te puedes dar cuenta, vengo algo ronco, entonces, para no comprometerme con tanto, con mucho gusto. Bueno, ¿no nos dijiste cómo se llama el tema? Bueno, este tema es algo de reggae, es un tema que se llama Ojos Ciertos, y bueno, ahí te va. Ahorita que nuestro amigo nos ayude con el micro para escuchar su voz también, por favor. Thank you.
y el brillo de esas blancas perlas. Esa figura para mí casi perfecta me hace pensarte en silencio. Cualquier pretexto para mí sería el correcto para besarte y abrazarte. En esos dulces tiernos labios enviciarme pudiera parecer real. Na 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 na. Ojos ciertos que al penetrarlo ciertamente tengo miedo por lo incierto que en el camino positivamente veo. Ojos ciertos para arar, que al penetrarlo ciertamente tengo miedo por lo incierto que en el camino positivamente veo. Para pa para pararararara para pa. Mirando al mundo desde otro punto, el infinito en ti se ha vuelto más profundo. Mirar al cielo desde tu pelo, rojos destellos a mi vida le has devuelto. Bueno, pues una versión radio, una versión recortada, es un poquito la mitad de la canción, pero pues nada más así como una probadita. La verdad es que pues tengo un poquito de complejidad, te lo comentaba con la guitarra, no soy ejecutante, entonces al momento de tocar sí es un poquito difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes otra canción preparada para que no pases la guitarra y de una vez vamos con ella? Híjole, bueno, sí, de hecho sí, sí la tengo. Es más o menos del mismo estilo, pero bueno, me gustaría compartirla por la razón de que se la compuse a mis hijos. Entonces, pues es una canción que significa ahí como mucho para mí, ¿no? Y pues vamos a darle con eso. Adelante, ¿cómo se llama la canción? Esa canción se llama Llegaste a mi vida. Llegaste a mi vida, adelante. Cuando tú llegaste esa dulce energía llenaba mi espacio, llenaba mi vida de amor y fui feliz a tu lado. Fui conociendo otro espacio que había muy dentro de mi corazón. Con tu mirada y ojos tiernos, con tu inocencia y lo nuevo de esta situación. Y fuimos calma y fuimos tiempo. Tú y yo vivimos algo nuevo. En tu mirada brillaba el cielo y me enseñaste qué significa el amor de Dios. Conocí a mí mismo, mi amor. Después de un tiempo,
esta vida me ha alejado de seguir tus pasos, de vivir contigo lo mejor. Creo que perdí un hermoso tiempo y hemos dejado grandes sueños. Y en tu llegada ahora solo veo dolor. No quiero verme en ti de nuevo, ni regalarte a ti mis miedos, ni repetir la historia, no tendría razón. Debes dejar volar tus sueños y ser ese fuerte guerrero, que a tu llegada en tus ojos he visto yo. Oh, oh, oh. Y fuimos calma, y fuimos tiempo. Tú y yo vivimos algo nuevo. En tu mirada brillaba el cielo. Y me enseñaste qué significa el amor de Dios. Qué bonito tema, de verdad, Iván, muy, 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 muy bonito. ¿Qué creen que ya se nos está terminando el tiempo? Les voy a pedir un favorzote, que, si quieren enviarle algún comentario a los alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están viendo en este momento, por favor. Bueno, pues échenle ganas, nunca abandonen sus sueños. Yo creo que es muy importante. La educación es muy importante, pero yo creo que lo más importante de todo es no abandonar sus sueños, que la gente nunca les merme sus ideas. Si ustedes quieren, no sé, dedicarse a algo que quizá no, la gente no lo ve muy remunerado o no les tienen mucha fe o mucha confianza, ustedes no se incomoden por eso, háganlo. La verdad es que no hay forma de vivir más feliz que haciendo lo que a uno le gusta y pues siendo el mejor o tratando de ser el mejor, ¿no? Lo que uno hace. Yo creo que es lo que yo les puedo compartir. Muy bien, de este lado. Pues sí, yo creo que hay etapas en la vida y yo creo que de las etapas de la vida, la secundaria es de las más bonitas, la escuela, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Pues el estudio es básico, la ciencia, el conocimiento. Este país y este mundo necesita mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucha energía que traen los jóvenes, que traen los chavos. Y se vive en épocas distintas, para cada cosa hay un momento, para todo hay tiempo. Entonces, para los jóvenes, pues sí que están en la mejor etapa de su vida, que hagan lo que les corresponde hacer, que se instruyan, que lean. Hay muchas cosas en internet. Hay que ser muy responsable también, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, si es la música, su vocación, pues estudiar, hay escuelas. O de manera autodidacta, pues el conocimiento está en los libros, el conocimiento está en todas partes, ¿no? Entonces, si uno lo quiere ver así, entonces, pues yo por mi parte es el saludo y, pues igualmente, ¿no? Creo en un poder superior, yo estoy, pues viviendo una etapa muy espiritual de mi vida, le agradezco mucho a un poder superior y pues Dios los bendiga, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y antes de continuar con todavía los minutitos que nos quedan del programa, vamos a los comentarios. Adelante, Alejandro. Sí, Richie, mira, bueno, tienen dos preguntas de Yadira de la Técnica 35. Les pregunta, ¿cuántos instrumentos tocan? Y también nos dice Yadira, ¿cómo se llama el instrumento pequeño? Ok, bueno, ¿cuántos instrumentos tocan? Empezamos primero contigo. Bueno, yo de manera así formal, o sea, que yo haya aprendido bien, de bien a bien, es la guitarra. Más toco las percusiones también, toco el bajo por ahí, toco la flauta, la quena,
me gusta la música, soy melómano y me encanta la música. Y este, y sí, siempre que tengo oportunidad de agarrar un instrumento, lo tomo, ¿no? Si es el saxofón o así, pues como somos, ahí estamos los músicos, pues siempre que tengo de oportunidad de tomar un instrumento, lo tomo, ¿no? Y también eso es parte del conocimiento, ¿no? Lo didáctico, lo lúdico, ¿no? Muy bien, y Iván, ya nos habías comentado, pero nuevamente. Bueno, el instrumento pequeño se llama bongos, es un instrumento procedente de Cuba. ¿Cuántos instrumentos toco? Bueno, toco percusiones, toco timbales latinos, toco bongos, toco congas, toco batería, hago arreglos en cuanto a la línea de percusiones. No toco mucho la guitarra, sin embargo, como les comentaba, la uso en calidad de composición únicamente. Y bueno, canto un poquito más de lo que vine a hacer hoy por cuestiones de salud, de resfriado. Y bueno, o sea, a lo que me dedico. Y dentro de las bandas que he estado, yo regularmente trabajo música original, hago arreglos, trato de hacer arreglos. Y bueno, esos son, digamos, los instrumentos a los que me dedico. Iván, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues yo me pueden encontrar en Facebook. Mi usuario está como Servando Saavedra. Les comentaba que tengo un proyecto de reggae llamado Chautengo y un proyecto propio. Ahí en mi muro de Facebook publico las presentaciones que tenemos y les repito, es Servando con S y V, Saavedra con doble A, V también. En ese perfil de Facebook me pueden encontrar y me pueden localizar inmediatamente porque en mi foto del perfil aparezco tocando la batería y bueno, yo he visto a los otros usuarios y tienen unas fotos muy distintas a las que yo tengo. Entonces, un indicativo, ¿no? Para que me puedan encontrar ahí. Muy bien, entonces dijimos Servando con S-V y Saavedra doble A. Sí, Servando con Miguel Cervantes, Servando S-V, Servando Saavedra con S V y doble A, Saavedra. Muy bien, ok, entonces ahí es donde si ustedes tienen alguna duda o quieren en algún momento escucharlo con alguna banda, a nuestro buen amigo Iván Muñoz, pues ya saben en dónde le pueden hacer preguntas, dónde lo pueden localizar. Y de este lado, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, mi Facebook, que es un heterónimo de Marcos Montes, es Elías Heras. Pero ahí, por ahí también van a encontrar a Marcos Mortes. Pero es eliaseras@facebook.com. Muy bien, entonces Elías Heras. Espacio Heras, ¿con H o sin H? Es Elías Heras sin H. Muy bien, bueno, entonces ahí es donde te podemos encontrar. Ya estamos a punto de cerrar este programa, pero ¿qué les parece si nos despedimos con una canción? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien un cover? Ya escuchamos parte de lo que escribe Marcos, ya escuchamos lo que escribe Iván, pero un cover, ¿qué les parece? ¿Vienen preparados para cualquiera? Lo pensaron. A ver, aquí en el estudio, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué canción les gustaría? Una de autoría. ¿Tenemos tiempo para dos? Sí, tenemos tiempo para dos. Una de autoría y un cover. ¿La de autoría no puede ser la mitad y el cover puede ser completo? Sí, se puede, ¿sí? Así que bueno, pues denle, chavos. Nos cerramos con ellos. No me quiero ir sin antes. ¿En dónde estoy? Por favor, me dicen. Aquí. No me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias a mis compañeros que nos asistieron esta mañana en producción, a Estrella, a Alejandro, a Alma, a los invitados, a Claudia Galindo, que por cierto ya la van a empezar a conocer poco a poco, ya le va a tocar un día de estos conducir un programa. Muchas gracias. No se despeguen, vamos a continuar con media canción y un cover completito que nos van a hacer favor de tocar Marcos e Iván. Y continuamos también con más programación en vivo, viene Armando Dramas, ya está por acá los señores de Armando Dramas. Muchas gracias, que tengan un excelente día, ya casi fin de semana y recuerden que nos vemos y nos escuchamos a través de The Gest Media.
máquinas, motores, puedo escuchar acuerdos insondables de mi terrible error. Amarte fue mi vida, servirte mi fe, quererte como nunca se adoró a una mujer. Nunca debí pedir a la luna tu amor. Trampa del espíritu, moneda sin valor. Quiero olvides, si es posible, yo te negaré, y así nada pasó, y es que estaba escrito, no debimos enredarnos, es lo no vivido y que no se puede conocer. Amé, nunca te conocí. Olvídate de mí, nunca estuve ahí. Jamás amé, nunca te conocí. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Eres. Cuando despierto, lo primero, eso eres. A mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso es. Eres el tiempo que comparto, eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quererte quiere como nadie soy. El que te lleva y el sustento día a día, día. El que por ti daría la vida, ese soy. Estoy a tu lado, espero aquí sentado hasta el final. No te has imaginado lo que por ti he esperado, pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. Muchas gracias. Este fue un programa más de...
La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.